¿Cómo? Buenas tardes, amigos. Por aquí nos encontramos en la calle Salvador Allende de Zacapu, la calle del IMSS Zacapu. Mucho tráfico por aquí. Mucho tráfico aquí en la calle Salvador Allende y Avenida Morelos, la principal de Zacapu. Para allá es la Avenida Morelos. Y acá es la prolongación Morelos. Como pueden ver, esta glorieta señalada por topes de metal amarillo, se debe respetar y todos agarrar su derecha, porque aquí hay mucho tráfico. Puede ser el lugar que tiene más tráfico aquí en Zacapu, tráfico pesado. Mucha gente ha sugerido un monumento ahí en la glorieta del IMSS, ya sea una cascada o un monumento. Al fuerte de Jauquilla en la época de la independencia. El fuerte de Jauquilla estaba en Tariacuri, en la comunidad de Tarequero. Ahí estaba el fuerte de Jauquilla, de los insurgentes que lucharon por la independencia. Ahí se fabricaban cañones, armas, una imprenta. Llegaron a... Era una isla, alrededor había una laguna muy grande de Zacapu, que ahora es la Ciénega. Pues estaban escondidas ahí ese fuerte de Jauquilla. Y Zacapu participó en la lucha de independencia. Por eso ahí por Jauja está un símbolo, como de un águila, cabeza de un águila, un monumento de la ruta de Hidalgo. Aquí tienen que respetar porque tienen camiones un poco grandes. No se hace el monumento o lo que la gente sugiere en la cascada, porque ves, hay camiones como este, más grandes, vienen de las fábricas de aquí de Zacapu, que tienen que subir arriba de la glorieta porque no pueden dar la vuelta. Entonces se pusieran un monumento, pues no podrían dar la vuelta a los trailers. A veces vienen de doble remolque. Si este se le puso difícil, imagínense un trailer de doble remolque. Entonces tienen que subirse a la glorieta a los trailers, porque no pueden dar vuelta y por eso no se hace un monumento. Pero allá se ve la colonia moderna, miren. Es importante conocer esta glorieta, saber por qué no se hace un monumento ahí. Entonces, como pueden ver aquí, llegan camiones de todos los municipios,
Zacapu, un pueblo. Y aquí está este semáforo. Este semáforo funcionaba, pero el tráfico era muy lento, muy lento. Aquí hay semáforo, allá en la Morelos hay otro semáforo, en la Ignacio Allende y Zaragoza, Salvador Allende y Zaragoza hay otro semáforo. Pero se detenía el tráfico bastante, bastante, que fluía muy despacio. Pero el semáforo funcionaba. Pero debido al tráfico intenso, mejor apagaron los semáforos y corre más rápido el tráfico en esta área de Zacapu. Porque aquí sí está pesado el tráfico, amigos. Para allá la prolongación Morelos, y acá es la avenida Morelos, la que llega al centro de Zacapu. Pues aquí les presentamos un pequeño video, pero es un lugar muy importante de Zacapu aquí. La glorieta del IMSS. Aquí está el IMSS, un monumento ya muy histórico. Antes no había estas rejas, pero las tuvieron que poner por seguridad y el IMSS. No existía esto, la gente entraba, cualquier gente, y ya hay vigilancia en el IMSS por seguridad. Del IMSS y de todos los pacientes, nomás el que viene a consulta o análisis y por medicina puede entrar, ahí lo registran en el IMSS. Y amigos, pues ya conocieron la glorieta del IMSS. Como les digo, aquí está el otro semáforo, están apagados por el intenso tráfico y así corre más. Ahí hay un tope fuera del IMSS que deben de respetar a todas las personas que salen. Ahí no se nota, estaba pintado en amarillo, pero ya no se pintó. Así está el tráfico por aquí, miren. Momento se encuentra así aquí. Saludos amigos desde Zacapu, Michoacán, México.